Soy Oscar, su amigo Oscar H. alias El Barney. Sean bienvenidos a esta programación del día lunes. Hoy vamos a tratar de tocar el tema de relaciones tóxicas, si es así. Yo, pues un cordial saludo a todos los que estén en la República, en el país. Aquí en México hace frío, ha estado lloviendo y esperando que todos estén bien con las inundaciones y todo lo que ha pasado, ¿no? Esperando donde se encuentren, que todo lo que tengan que vivir tenga solución, ¿no? A mí siempre que me dicen de las relaciones tóxicas, les digo que no creo que haya relaciones tóxicas, ¿no? Que el tóxico es uno con o sin relación, pero es que la realidad es que si se empieza a poner tóxica es por lo que está de moda, ¿no? Que así se habla, porque al final de cuentas siempre han existido las relaciones enfermas o torcidas, nosotros decimos. Pero son situaciones que se va encontrando su cada cual con su cada quien, ¿no? Un enfermo con una enferma, dos desahuciados del alma queriéndose dar primeros auxilios unos al otro y se terminan lastimando, porque esa es la enfermedad, ¿no? Muchas veces pues nuestras buenas intenciones es de ayudar, ¿no? Cuando conoces una pareja, esas son las buenas intenciones, pero lo que tergiversa y malogra todo pues son nuestros antecedentes que siempre tarde que temprano salen, que son nuestros defectos de carácter, si es que no hay tratamiento para lo que es mi enfermedad. Hay veces que te encuentras a tu pareja y cuando la conoces te dice que pues todas sus dolencias desde la infancia, tal vez carencias materiales, tal vez carencias de amor, afectivas, tal vez anhelos de querer comprarse ciertas cosas o salir a tal lugar a dar la vuelta. Y tú cuando la conoces, hay veces que no sé si te enamoras de su pasado, te comiseras, o te da el pensamiento que todos tenemos, todos los enfermos tenemos el corazón de superhéroe, ¿no? Yo la voy a ayudar, yo la voy a apoyar, yo la voy a sacar adelante. Hasta llegamos a tener celos de su pasado, ¿no? De cómo no estuve en ese tiempo para que no la lastimaran tanto, ¿no? Y te cuenta muchas cosas que tuvieron que ver con sus familiares, lastimaciones, humillaciones, con los primos, los tíos, inclusive con los vecinos. Y vas caminando con ella, al tiempo no sabes cómo te rebasa la enfermedad. Que esa persona que algún día conociste y que decía, y atenderla, procurarla y protegerla, tú fuiste el que más la lastimó. Lástima, ¿no? Porque eres un enfermo que eres incontrolable. Estamos viendo las relaciones tóxicas, como se dice el día de hoy, ¿no? De aparecer los buenos días. Porque una relación es muy fácil hablar y todos sabemos, ¿no? Que las relaciones pues que son como una rosita, que hay que estarla regando, hay que estarla cuidando, hay que estarla hablando con ternura, con cariño, para que florezca. Y eso es trillado, pero eso es una realidad. Y lo tonto, lo estúpido es darte cuenta cómo empezó tu relación. Pues empezó con esas cosas, ¿no? Con esas cosas tiernas, con esas cosas de afecto, con esos buenos días, con esas buenas tardes, con eso cómo va tu día, te deseo lo mejor de la vida. Y con esas risas, ¿no? Que le puedes dedicar un mensaje, decirle te deseo lo mejor de la vida, pero creo que lo mejor de la vida ya te sucedió porque me encontraste, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que piensas hacer risueño, acomedido, no sé cómo se puede decir cuando empiezas a conocer, y es atractivo, ¿no? Es atractivo esa forma de ser. La bronca que en el inconsciente todos los seres humanos enfermos, cuando sentimos la conquista, dejamos de luchar y nos apasiona. Y un individuo que deja de esforzarse en la rehabilitación de sus seres, sus relaciones de todo tipo, es un individuo que cuando conquista algo se apasiona, y el conquistado de las pasiones termina siendo él y se empieza a hacer tóxica esa situación. La relación era buena, había ilusiones, había anhelos, había tal vez compatibilidad en caracteres, en ilusiones de juntos vamos a caminar, vamos a salir adelante, ¿no? La cursilería que no sé por qué le digan cursi, pero todos los que hemos estado enamorados nos gusta, ¿no? Donde come uno, comen dos, y mitad tú, mitad yo, y eres mi media naranja, y eres mi antídoto y veneno, y eres mi otra mitad, como dice, mi alma gemela, ¿no? Pero se deja de alimentar eso. Miren, ahí va el tema, ¿no? Al punto que yo quiero llegar.
Yo siempre he pensado que en el momento que se deja de hacer algo, eso es lo tóxico, eso es lo enfermo. Por ejemplo, yo manejo una teoría que el que hace el bien está en el bien, y el que no hace el bien nada más por no hacerlo está en el mal. Entonces aquí es eso, ¿no? ¿Por qué se vuelve la relación tóxica? Porque dejaste de hacer algo, dejaste de continuar, ¿no? En esos anhelos, en esas ilusiones, en ese compartir a tu pareja, en ese vente, vamos a caminarle, en ese caminar en las noches, de la mano, en ese decirle, te regalo el atardecer, te regalo la luna. Algo que al principio te parecía romántico, hoy te parece tonto, te parece absurdo o te parece pendejo, ¿no? O ella también empieza a pensar, en lugar de regalarme la luna, regálame una casa o regálame unos coches, unos guaraches, unos pambas, no sé, ¿no? Pero yo siento que lo tóxico empieza cuando se deja de hacer. Yo he visto gente que de repente dicen, es que yo siento que en mi relación ya se acabó el amor, ya no siento muchas cosas. Le digo, te felicito, lo lograste, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque dejaste de hacerlo, dejaste de invertirlo, ¿no? Dejaste de tener complicidad, empatía, ¿no? Porque a veces se debe de entender que cuando la persona anda mal, anda de caída, pues la tienes que impulsar, ¿no? Cuando tu pareja anda mal, de caída, no, pues échale ganas, ¿no? Vamos a salir adelante, ¿no? Tienes que comprender que a veces la otra parte también es libre de andar mal, ¿no? Porque a veces la toxicidad, lo tóxico empieza por no comprender que somos seres humanos y los seres humanos son falibles, ¿no? O no somos perfectos, y hay gente que si de repente le entró, está lloviendo, le entra tristeza, y si es tu pareja, ni modo que empieza a pensar, ¿por qué estará triste? Y al acaso soy yo el causador de su tristeza. No, a lo mejor le dieron ganas de llorar porque se acordó que cuando tenía 4 años llovía en su casa y se colapsaba el agua o se metía la humedad, y tú, como eres terco, no, pero dime la verdad, dime, yo quiero que me digas, ¿no? Y los tóxicos empezamos a sacar esa toxina. Dime la verdad, si ya no estás a gusto, dímelo y yo me voy, ¿no? Como si lo fueras a hacer, ni lo vas a hacer, pero empiezas a chingar. Empezamos a sacar esa toxina, ¿no? Eso que envenena una relación, eso que envenena el alma, eso que envenena el corazón, los sentimientos, la visión, empieza a perturbar. Y es triste que termines terminando mal, valga la redundancia, con una persona que empezaron bien, ¿no? Y yo luego los escucho, ¿no? Empezaron bien, empezaron amando, y luego se quiere liberar o deshacer mentándole la madre, ¿no? Y chingas a tu madre, ¿no? Ahí les doy en las tribunas, y yo les digo vulgarmente, ¿cómo te quieres despedir de alguien? ¿Cómo te quieres liberar de alguien mentándole la madre cuando lo concibiste amando? Eso es ilógico, no se puede. Si se va a despedir, despídase con amor. Y a veces hasta les pongo a hacer un ejercicio de una canción, ¿no? Pero es que es meterse a la verdad, ¿no? Es meterse a la verdad y tener la idea de que cuando termina una relación, pues es porque ya no hubo empatía, porque ya no se quiso esforzar, que hay cosas en riesgo, hay veces que no hay cosas en riesgo. Yo lo digo, mucha gente se molesta, hay veces que no te ata nada la relación, hay veces que no te ata la relación y no, es que vamos a luchar. Ya se inventan, ¿no? Por la familia, no tienen hijos, pero ya se compraron un perrito y dicen que es la familia, ¿no? Porque es la enfermedad, ¿no? O sea, tu pareja desde el embarazo te empieza a characear, y hay unas que se maltratan o fuman, otras se golpean la panza, o sea, y esas son las situaciones, ¿no? Que aquí los radioescuchas o ciberescuchas pues van a empezar ahorita a aflojar el pescado, ¿no? De todas las cosas que se han tenido que hacer por chantaje. Los tóxicos somos tóxicos, tendemos a la conmiseración, a Dios, mundo cruel, me voy a salir en la noche para que piense que me quiero emborrachar, o me voy a tirar al vicio, para que me ruegue, para que me diga no te vayas, y si me dice no te vayas es señal de que sí me quiere, pero si no me dice es señal que ya no le importo. O sea, somos chantajistas, los tóxicos damos dependencia para que caigan en la condependencia, ¿eh? Nosotros los tóxicos primero nos brindamos, atendemos y ya después usamos el sentido así del desaire, ¿no? Del desaire, y esa toxicidad en las mujeres les engancha, les gusta, porque las mujeres se enganchan más en esa parte enferma. Tristemente a las mujeres se enamoran más de un hombre, ¿cómo se podría decir? Despectivo. No patán, eso ya es basura, ¿no? Eso es asqueroso. Pero un hombre despectivo, ¿no? Pero hay hombres que son despectivos, pero tienen la fuerza para ser despectivos, ¿no? A través de sus hechos. Pero hay unos que quieren ser despectivos y no tienen hechos, ¿no? Y nomás dan risa.
Pero al fin de cuentas, yo creo que ahí sí habría varios niveles de tóxicos, ¿no? El tóxico lean, el tóxico medio y el tóxico familiar, ¿no? Para que alcance a ser tóxico para 33 kilómetros. Porque los pinches tóxicos dañan hasta en la calle. ¿A poco nunca has visto una pareja de tóxicos peleando en la calle? Y tú te quieres meter, oiga, no, no, usted déjalo, es mi marido, y usted le vale madre, ¿no? Y así. Entonces, siento que es esa situación que se empieza a intoxicar la relación cuando uno deja de invertir y el otro entra en apatía y empieza a competir. Como que al principio se compite en amor, ¿no? Con que al principio se compite en detalles, ¿no? Al principio tus palabras, o hoy que está de moda tus mensajes por las redes sociales, son te amo mucho, ¿no? Y otra persona te contesta, yo te amo más, y empiezas a competir, no, pero yo te amo más, yo te amo de aquí a la luna, ¿no? De pájaros, de tortuguita, de ir y de regreso, ¿no? No, yo te amo al infinito, ¿no? Y yo te amo 80 vueltas a la luna y de marometas, ¿no? Y yo te amo con besos de mariposita y cosas de índole, ¿no? Se empieza a competir para el desarrollo del amor, pues chistoso, ¿no? Amoroso, ¿no? O sea, no creo que sea malo. Lo malo es que luego se empieza a competir en el desamor. Dos individuos que están en una unión viviendo, ya sea relación conyugal o de noviazgo, pues son dos individuos que empiezan a competir en silencio, empiezan a desgarrar su alma en silencio, porque los tóxicos empiezan a pensar, no, a lo mejor no lo quiero, a lo mejor no la quiero, a lo mejor es, yo no sé qué hago aquí. No se van, dejan de invertir y empiezan a dañar la enfermedad. Yo y el compañero Chunga, que está aquí presente, muchas de las veces hemos comentado eso, ¿no? Usted dese la relación hasta el último, así sienta el temor que va a chafear la relación, que se va a acabar. Usted dese con intensidad para que no se quede con la sensación de lo hubiera. Usted dio todo a lo que estuvo a su alcance hasta el último día, porque eso es de varones, ¿no? Pero de repente les vuelvo a repetir, empieza a entrar esa de, ay, no, ya para qué me doy, si se ve que ya se va a ir, si se ve que ya no me quiere, y te puedes alargar esa relación otros 3 o 4 o 30 años, ¿no? Pues inviértale tiempo, dinero y esfuerzo, y no para que lo quieran. Hay que aprender a dar en amor, no por amor. Dar por amor es dar esperando recibir algo a cambio, y dar en amor es porque me nace, y me nace amarte, no me nace de darte para que me ames. Porque una relación no puede crecer en el egoísmo. El egoísmo es te voy a dar, pero me tienes que corresponder. El egoísmo es me voy a portar bien, pero tú te tienes que portar bien. El egoísmo es a la hora de la noche, cuando yo en las redes sociales te digo hasta mañana, quiere decir que tú te debes de desconectar de las redes sociales. O sea, un individuo que da por amor es un individuo que da nada más para manipular, ¿eh? No, pues yo he estado aquí, yo acá, yo allá, y tú, ve, y la chingada. O sea, termina siendo un psicoinfante, ¿no? No sé si haya preguntas. Una de las preguntas dice, ¿por qué para los enfermos la mayoría de las relaciones son tóxicas? Pues porque somos enfermos, porque somos caóticos. O sea, para empezar, los enfermos no somos gente normal. Y eso es uno de los dolores de la mayoría de la gente. Jamás vamos a ser normales, pero para eso está el principio. Es como un enfermo físico, lo digo con respeto. Está comprobado que un enfermo físico, si se trata y se cuida, vive mejor vida que aunque los que no están enfermos, ¿no? Porque al margen está la vigilancia. Por ejemplo, una persona enferma, pues vive su dieta, y una persona que no está enferma se justifica que no está enferma y no le interesa una dieta, no le interesa lo que entra por su boca, ¿no? Come lata, latones, de todo, güey, ¿no? O sea, puras cosas de lata, refrescos de... Y todas las cosas que hacen daño. Y el individuo que está enfermo trata de llevárselo a la línea, eso tiene una vida mejor. Aquí es lo mismo, nosotros somos enfermos emocionales, y un enfermo emocional, si empieza a agarrar la línea de recuperación, es un individuo que va a llevar una buena vida. O sea, aquí no es de lamentarse, ¿por qué será que todos los enfermos vivimos esas situaciones? Aquí es de, ya estoy aquí, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí es de, ya viví una infancia tal vez fea, terrible, una infancia que no me hubiera gustado vivir, un desarrollo, ya viví pérdidas tal vez de parejas, y ya viví muchos fracasos, y aquí eso no es lo importante. Lo importante es cómo voy a aquilatar esa experiencia para vivir de mejor manera el resto de mi vida. ¿Qué vas a hacer de tu vida con lo que te quedan de años? ¿No?
no vas a vivir lastimándote, no, un estado de madurez, lo hemos dicho en las transmisiones pasadas, a través del sexto y séptimo paso, se va desarrollando el carácter, y el carácter desarrollado llega a un estado de madurez, y cuando tú estás en un estado de madurez, pues tienes situaciones de actos de buen juicio, pero cuando no tienes desarrollo de carácter, pues sigues siendo víctima de las circunstancias. Abres tu boca para lastimar, te arrepientes, me hubiera quedado callado, me enganché en sus conflictos, en sus reclamos. Por ejemplo, un individuo que llega del trabajo, que va a laborar, que a veces tiene que pararse cuando todavía no amanece. Por ejemplo, el día de hoy, yo lo sé que muchos fueron a su trabajo y estaban inundados, corriendo, te mojas, subes al transporte y te empiezas a poner malhumorado, triste. Pero en la cultura mexicana sabemos que en la noche no puedes llegar sin nada para tu familia, ¿no? Entonces te esfuerzas, lo logras y llegas ya anoche a tu casa, cansado, güey. Viviste muchas cosas en la calle, lluvia, sol, de todas las cuatro estaciones. Y en esa situación, compañeros, llegas a tu hogar, se callan los de allá atrás o se salen. En esas situaciones llegas a tu hogar y tu mujer está celosa o malhumorada, ¿eh? No, ¿y por qué estas horas? ¿Y qué se me hace? Y te hice una llamada, te metí un WhatsApp y no lo contestaste. Y a lo mejor tú venías durmiendo en el metro, ¿no? Cansado, ¿no? Lo que sea, ¿no? Así no hayas tenido ganas de contestar. Y de repente llegas y a lo mejor en los primeros tiempos tratas de convencerla. No, cálmate, no estoy bien y la chingada, ¿no? Pero llega el momento en que te lastima porque tú te estás esforzando y quisieras que en lugar de llegar y que te reclamaran, te dijeran cómo te fue, ¿no? Ya comiste, te mojaste, lávate, bañate con agua caliente, cosas de ese índole que deberían de hacer en un hogar. Pero si llegas y con puro reclamo, pues llega el momento en que, no sé, muchos me comprenderán de los cibernautas, ¿no? Dejas veces llegando ya en la tarde, en la noche a tu casa después de una jornada larga de trabajo y empiezas a arrastrar los pies, o sea, llegas sin ánimo, no llegas con entusiasmo, y quién chingón va a llegar con entusiasmo donde llegas y empiezan a chingar, ¿no? Yo cuando apadrino a mujeres casadas, les digo, mira, el matrimonio de la mujer es como, es que yo lo siento que llega, y pues quién chingón va a querer estar agradable con una vieja tóxica desde que llegas, empieza a dar lata y empieza a chingar, ¿no? Yo les digo, es como si fueras una fonda a un restaurante, ¿no? Y llegas y la comida está bien rica, ¿no? Está rica la comida, pero la persona que te atiende, pues está molesta, ¿no? Tiene una pinche cara tóxica, ¿no? Así como tu mujer. Y sientes que hasta te sirve a huevo, ¿no? Porque se siente la sinceridad. O sea, nosotros los seres no nos podemos engañar. Se siente cuando alguien se desprende. Se siente cuando alguien es sincero. Y se siente cuando alguien hace las cosas por cumplir nada más. Y te molesta. Le digo, y si la comida estuvo rica, les digo a las mujeres que apadrino, el comensal va a regresar nada más cuando sea muy necesaria la comida. No es por gusto, pero pues está de paso y es buen lugar. Digo, y a diferencia de que si tú vendes comida, la comida está más o menos así como tú. Pero el trato es maravilloso, porque en la cultura mexicana el trato de toda la comida de la calle, la comida rápida, tiene que ser un trato caluroso. Digo, si la comida está calurosa a través del trato, ese hombre constantemente va a estar ahí. No por la comida, ese es el inicio, sino por el trato. Los que ya tenemos algunos años en nuestra cultura mexicana, es bien bonito. Hace rato yo andaba en el barrio y le decía a unos compañeros, ¿no? A mi buen amigo el Tyson, ¿no? Que le mando un saludo, que me regaló una chamarra del Día del Padre, no fue su papá, pero le dije a otro incauto que me la disparara y se hizo omiso, ni voy a decir hombre, ¿no? Y entonces le decía, yo extraño como muchos el barrio de antes, ¿no? El barrio sin tantas complicaciones, ¿no? Ese ir a los tacos, ¿no? Y en México le decíamos el paisa, que parecía más gabacho que paisa. Días que te atendía, ¿no? Porque sacaba un cacho de carne del que tú querías, ¿no? De gordito,
de maciza, de lo que quisieras, ¿no, chunga? Y te lo empezaba a despachar y empezaba la plática, ¿cómo le fue en el día? ¿Cómo ve? Terminabas hablando de fútbol, sin irle un partido, terminabas hablando de política sin tener que decir al director, pero te interesaban esas pláticas, ¿no? Tener con alguien con quien convivir, con quien platicar, con quien descansar la tarde, ¿no? Por eso muchos iban solos, sin su familia, esa es la realidad. Ya se perdían un refresco y órale, y seguían platicando. Y ahora dame uno de esto, y ahora, o sea, te comías 5, 7, 8 tacos, pero ibas pidiendo uno o dos, ¿no? Hoy vas a las taquerías y a ver qué va a pedir. Pida todo lo que va a pedir porque lo vamos a cobrar por adelantado. Y ya no estás con el ejecutivo, con el bueno, con el patrón, ¿no? Y eso en nuestra cultura tiene mucho que ver, porque pues ya tenemos influencia de otros países, ¿no? Entonces nuestra cultura es cálido, cálido. Y esto lo descubrí porque una vez tuve una amiga, que la bendiga, ella sabe quién es, y es una amiga ya grande, más grande que yo, de tener 70 y tantos años, ¿no? Todavía tiene el pelo negro, tiene poquitas canas, ¿no? Y un día la puso a vender un puesto de tacos, y me invitó a la inauguración, y yo fui. Y lo que me sorprendió es ver en el puesto, en la calle, muchas camionetas repartidoras de las que venden en todas las tiendas, ¿no?, de nuestra Ciudad de México. Y mucha gente, pues joven, ¿no?, hombres de 30, 35, 40 años, y todos le hablaban por su nombre, ¿no?, oiga, fulanita, ¿y cuándo vamos a bailar?, ¿y cuándo vamos a un café? Nunca van a ir, ¿no?, porque no es esa la onda, pero era una labor, y yo me puse a pensar, sí, güey, los doble en edad, no creo que la quieran para novia, pero es esa parte, ¿no?, afectiva, esa parte de sentirte a gusto con alguien. Por eso siempre hay que tener un confort, ¿no? Porque hay veces que quieres que haya gente que se quede en tu vida, pero no tienes confort. O sea, no tienes unos brazos, si eres una casa, pero no tiene muebles, no hay calor de hogar en tus brazos, ¿no? No hay ni alfombra para el frío, no hay ni paraguas para la lluvia. O sea, tienes unos brazos de casa en obra negra. En la obra negra nomás llegan a vivir los vagabundos, ¿eh? O sea, eso entiéndelo, para que al rato no digas, oye, ¿por qué se quedó una vagabunda en mi vida? Porque tienes una obra negra en tu vida, ¿no? O sea, no tienes los detalles, sino cuando alguien va a construir un hogar, una casa, perdón, empieza, no, me voy a gastar tanto, y de repente, puta, me meten todo lo que es la obra negra, y dice, no mames, me faltó acabarla, me faltaron los detalles, y los tallones, y todas esas cosas, ¿no? Y luego son los más caros, ¿no? Por eso muchas cosas se quedan en obra negra, ¿no? Porque así es tu relación, le echas, le accionas, ya tienes el cascarón, la obra negra, pero ya no quieres acabarla, porque crees que nada más cumpliste con esa situación. La bronca eso es de creer que haces algo, le haces un favor a tu pareja, ¿no? Hay gente que es hasta fiel por su pareja, no por ellos. O sea, es fiel para manipular, ¿no? Así, yo soy fiel, ¿no? Entonces, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se diferencia pasión de amor? En términos geográficos del barrio, esto es pasión y esto es amor. La pasión me apasiona y me desborda, la pasión siempre desborda. Y es un desborde mal. El amor me enternece el alma y vivo una conversión dentro de mí. El amor transforma, esa es la realidad. También desborda, pero desborda bendiciones, ¿no? Por poder una palabra, ¿no? Desborda atenciones, ¿no? La pasión nomás es en lo que te siento que eres mi propiedad. La pasión es por amor, lo voy a hacer, pero para que voltees a verme a mí y pienses que soy la única persona más importante en tu vida y soy tu mejor opción, ¿no? Así como que sin darte cuenta te voy metiendo en situaciones de como, ¿quién te va a querer después de mí, no? Y hoy está de moda, ¿no? Hoy lo hablo con respeto. Hoy las nuevas generaciones, los novios ya viven como si fueran matrimonio, pero nomás son novios, ¿no? Ya no van ni al hotel a hacer el amor, ¿no? Ya se quedan en la casa de sus papás de él o su casa de sus papás de ella y en el inconsciente se empiezan a meter situaciones de devaluaciones, es la realidad. Aquí lo podemos decir como una terapia burda o tal vez sencilla, pero sí tiene que ver. O sea, en la terapia luego decimos, ¿no? Y ¿a poco ni un hotel te mereces, no? Y suena risa y muchos piensan que es un chascarrillo, pero es una realidad en el fondo, ¿no? O sea, es como si una mujercita tiene a su pareja
y su pareja la sigue mandando en el micro y lo hablo con respeto. Y eso no le lastima a ella. Una mujer siempre va a adaptarse a la vida que tengas. Que las mujeres aman más que el hombre es una realidad, ¿no? La mujer siempre va a seguir al hombre donde sea, ¿no? Y así lo decían las abuelitas, ¿no? Donde sea. Lo que nunca te va a perdonar es que la sigues mandando en el micro cuando ya tienes para comprar un coche. Porque son amorosas, son entregadas, pero son bien observadoras. Tú piensas que las engañas, pero ellas saben cuándo traes en la bolsa, en la cartera y en el banco. No, son una chulada las mujeres. Entonces por eso empieza a ser desbordante. Hay una similitud entre la pasión y el amor, que parecen sentimientos iguales, pero nomás son pensamientos. Son pensamientos de qué estará haciendo cuando no está contigo, ¿no? ¿Dónde andará? ¿Cómo estará? Pero se siente en el corazón la diferencia. Cuando es a través de la pasión, sufro con los celos, sufro con la posesión, que en ese momento no la tengo, y me hace sentir inseguro porque está fuera de mi alcance, lo que vulgarmente se dice salió del huacal, ¿no? Y cuando es en el amor, se siente tiernito en el corazón. Y muchos, pues no sé, ustedes, yo creo que somos unos eternos enamorados, románticos, ¿no? O sea, es la realidad. O sea, nosotros somos unos eternos románticos, enamorados, pero no sabemos por qué en las situaciones, ¿no? El por qué se acaba, pues porque lo dejo de hacer, ¿no? O sea, nosotros somos gente romántica. Somos gente romántica, somos gente entregada, pero llega un momento que siento que no soy correspondido de igual manera y a lo mejor me echo como mula, ¿no? Pero aquí lo hemos aprendido, ¿no? Usted hágalo, 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 porque a usted le conviene, que le conviene seguir en ese rol, en ese amor, pues es usted, no los demás. Usted debe ser un individuo que debe estar en la sintonía, ¿no? Que tiene que estar en el desarrollo, o sea, porque yo tengo que amar y a lo mejor mi pareja es un ejercicio del desarrollo de mi amor, ¿no? Y a lo mejor no se va a quedar en mi vida, pero yo desarrollé. El pedo es que la pasión te hace creer que tienes que dar, pero se tiene que quedar en tu vida, y es lo que te lastima. Es como si yo fuera, no sé, a una escuela, a un curso de inglés, ¿no? 6 años, no sé cuánto sea, y es mi pareja, y voy y desarrollo y aprendo a hablar inglés, y le tengo que caminar porque yo iba para el gabacho, por eso aprendí a hablar inglés, y ni modo que me lleve la escuela, ¿no? Ni me van a dejar entrar porque no, yo creo que todavía no hay visas para la escuela, ¿no? O sea, era un proceso, era un desarrollo, ¿no? El pedo de mi pinche pasión es que todo me hace ver como escalón de tropiezo. Y me tropecé de nuevo y con la misma piedra y cosas. Decido si las cosas las veo como un tropiezo o como un trampolín para brincar. Esa es decisión mía, pero es antes de entrar a la relación. La piedra es si yo me apasiono. El trampolín de desarrollo es si yo doy, si yo invierto amor. O sea, es muy tonto que si yo estoy en una relación y doy tiempo, dinero y amor, cuando termine la relación me voy a ir mal. Eso es mentira. O sea, ya dejen de mentirse. En todos los lugares se mienten. Un individuo que entregó en tiempo, dinero y amor, no se va a ir lastimado, se va a ir dolido porque él quisiera haber dado más. Es una diferencia que nadie ha hablado, yo no sé por qué nunca nadie habla eso. Se siente bien diferente cuando fuiste egoísta y cuando te brindaste, son cosas bien diferentes. Cuando te brindaste, te hubieras deseado tener más tiempo para cuidar a tu muñequita, para darle cosas mejores que tenías en proyecto. Cuando vale mal la relación, cuando fuiste un pinche egoísta, lo único que extrañas es su cuerpo, su tiempo. O sea, no extrañas nada más que lo que te apegaba a ti para sentirte que estaba seguro. Pero seguro estoy que chingaste a tu madre estando o no estando con ella. Y salió verso, ¿no? Pero nosotros, o la gente, perdón, para que no se oiga tan egocéntrico, que somos de tiempo, dinero y esfuerzo, pues somos individuos que nos van a doler diferentes cosas. Y sanan diferente. Cuando la situación se acabó, porque la otra persona ya no quiso, y se los puede explicar, ¿para qué le hacemos a la mamada? Yo no sé por qué la gente no habla de esto. O sea, la gente que somos entregada, nos tocó que la gente siempre se fuera de nosotros. No más que aprendemos aquí que no, chingas a tu madre, no te ensalces. Una cosa es que no me ensalce, otra cosa es la verdad. Hubo gente que no estuvo en mi nivel, hubo gente que no estuvo en mi empatía, hubo gente que tuvo otras ilusiones y yo no me puedo enlozar porque hubo gente que estuvo en otra ilusión y la ilusión no fue estar a mi lado. Yo di todo lo que es posible. A mí ni una mujer que ha estado en mi vida, ni una que ha estado en mi vida puede hablar mal de mí.
porque yo di todo lo que soy capaz de dar cuando tengo, hasta el último momento. Otra pregunta. Dice, ¿por qué se piensa que no se va a encontrar una pareja duradera? Por los temores, por los complejos, por las supuestas nuevas eras, lo que a veces pensamos. En el principio es universal y no es de temporada. Por ejemplo, pensamos que son las épocas, ya ves que los chavos hoy les vale madre. No, pues están confundidos. O sea, tú hoy, si eres un individuo maduro, te puedes encontrar una muchachita confundida, güey, ¿no? Que anda de la seca a la meca, que anda en el party, no sé cómo le digan hoy, ¿no? Pero chamaca inquieta, pues nomás está confundida, no ha encontrado su orientación. Entonces, si tú tienes madurez emocional en tus brazos, lo hablo simbólicamente, pues va a encontrar esa situación de ya no querer caminar en el desajuste, ¿no? Dice la terapia vulgar, no te preocupes por ser el primero en su historia, ojalá y seas el último en su historia, ojalá y ella viva algo a través de estar contigo, ¿no? Porque el amor transforma, es una verdad. Ojalá y algún día te encuentres a alguien que te diga el tiempo de la relación. No sé qué me diste. Todos los que me conocen dicen que qué me diste, que qué me pasó, ¿no? Porque no, a lo mejor no te conocen, ¿no? Que qué me pasó. Mis amigos, ¿no? Tal vez de la escuela, del trabajo, mis padres, mis tíos, mis hermanos me preguntan que qué me pasó. Que yo era local, que yo era rebelde, que yo no obedecía a nadie, y desde hace un tiempo para acá ya me la llevo diferente, ¿no? Ya hasta hago caso a mis estudios y cosas de síndole. Y esa es la situación donde una persona decide quedarse en ti. ¿Por qué? Porque es una complacencia, una, ¿cómo se podría decir? Una conveniencia, ¿no? Se oye mal, pero no es malo. O sea, la gente se va a quedar donde se sienta a gusto, en todos los términos. Así tú también te vas a quedar donde te sientes a gusto, ¿no? No más que los pinches tóxicos no se sienten a gusto, que lo están maltratando y ahí se quedan porque tienen el temor de a lo mejor no voy a volver a encontrar otra relación. Y todos los pinches enfermos, desde los 22 años ya sentimos que nos quedamos, ¿eh? No, llegas a los 25 y ya dicen, no, y luego si un hermano más se casó antes que tú, dicen, en México, chivo brincado, chivo quebrado, y valió madre, güey, ¿no? Ya llegas a los 30 y ya sientes amor a Dios, mundo cruel y tantas pendejadas, ¿no? Hoy en la cultura de México ya no se casan tan temprano como antes la mayoría, ¿no? Ya muchos pasan de 20 y tantos años, casi 30. Hoy ya las personas no quieren tener hijos, pero es por lo que les digo, ¿no? El día que una dama sienta que hijos para qué y cosas de ese índole, el día que se enamore va a decidir tener un hijo, ¿eh? Porque es un acto natural en el alma de una mujer y en su vientre el deseo de tener un hijo. O sea, se puede hablar de las nuevas eras y que somos nuevos, los millennials, los tops y los weisores, no sé cómo les llaman el día de hoy, pero son situaciones que una mujer añora casarse, llegar de blanco al altar, ¿eh? Y es inevitable. Nomás que como ya se vende el chorizo que vende la sociedad moderna de los chamacos, no, es que eso no es tan importante. ¿Cómo no? O sea, si son ilusiones desde niña, ¿eh? ¿Cómo no va a ser importante? Nomás que es como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú no crees en el matrimonio? No, yo no creo en esas mamadas. Y dices, bueno, pues ¿cuántas propuestas tienes? No, ninguna. Entonces no es que creas, no hay propuestas, ¿no? Entonces, una dama, aunque lo diga que no, en el alma, añora llegar al altar, al lado de su príncipe sapo, desde como, así está feo y ya lo va a ver guapo. Porque ese amor es lo que trasciende. Tú puedes estar 30 años con tu misma persona, pero si estás en el amor y en la trascendencia, ¿qué crees? Sigue siendo bella para ti. Esa es una realidad. No, pues es hermoso decirle a una dama, decirle, ¿no te gustaría casarte conmigo? ¿No te gustaría entrar al lado conmigo? No, pues es hermoso. Todas las canciones que te sabes son de que otro, de que se casó tu ex y tú estabas ahí en la misa, ¿no? De blanco vestida y flores llevará, ¿no? Y así todas las canciones que has cantado de borracho eran porque se casaba la que no te quiso, pero tú nomás ibas invitado. Imagínate, hoy tú vas a ser invitado. Primordial es el que te vas a casar. Entonces son las situaciones que yo debo de alimentar por mí, no por los demás, ¿no? Porque tengo que desbordar el amor en todos los actos de mi vida para que pueda tener un enganche en la vida. Un individuo que no desborde el amor, cuando vengan las situaciones de apremiantes en la vida, va a ser un individuo que quiera ya no vivir, ¿no?
Por eso yo las cosas que hago es para engancharme al mundo, para querer vivir, ¿no? Sabemos que algún día nos vamos a morir, pero tenemos que vivir con intensidad. Hay una pregunta de la gente de TikTok. Preguntan, ¿se puede amar a dos mujeres al mismo tiempo? Hasta 10. Sí, yo ya saben que yo hablo claro, ¿eh? Porque todos salen con que no, sí, pero si no puedes, ni con una vas a querer hablar a 10. Sí, porque en realidad es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y hay veces que el individuo piensa, es que ya me sobra un dinerito y a lo mejor no es de que le sobre, en el hogar nunca va a sobrar, es de tener la capacidad, y son complicaciones, son dos mujeres, son dos amores, son dos gastos, son dos celotipos, así se puede, dice el padrino José Rómulo Sosa, en paz descanse, don José José, se puede tener a un tiempo dos mujeres a la vez, a cada uno a la vez con el mismo sentimiento. Yo no me siento culpable de ser doble enamorado, a mí no me ha sido dado por volverme a enamorar, atrapado en las redes de dos amores, se confunden mis gozos y mis temores, corazón mío, corazón mío, resiste cuando puedas mi desvarío. No, pues sí se puede, pero es locura, dicen las personas que he escuchado, que la han vivido, ¿no? Yo no he vivido esas situaciones hasta el día de ayer. Otra pregunta. Dice, ¿por qué se encuentra el mismo tipo de mujer en el aspecto físico o psíquico después de una relación? A mí eso siempre se me ha hecho absurdo, ¿no? Pero yo siento que es en la parte de la terapia de espejo, ¿no? Lo que refleja. Y yo a través del análisis, a lo mejor son el tipo de mujeres que te gustan, nomás que no nunca te has dado cuenta. Pero en la terapia ahí te dicen, no, es que vas buscando a tu mamá, si no date cuenta, vas con las mismas características. Pues son de las mujeres que a mí me gustan las mujeres de cierto tipo y esa es mi línea. Esa es mi línea. Y a lo mejor he tenido 10 parecidas, y ni modo que diga, ahí se voy buscando a la primera, ¿no? Son de ese tipo las que me gustan, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay muchas mujeres que las ves y muchas se parecen, y ni modo que digas, no esta no porque se parece a la que repetí, no, pues me gustó. Me dijo que hola, negrito, me parpadeó las cejas y ni modo que le diga solo por hoy, ¿no? Porque vas a en contra de mi recuperación porque te parece a la que me dejó hace 20 años, ¿no? Ese es mi punto de vista, Dice, ¿cómo evitar pensar que una relación va a ser igual de tóxica que la anterior? O sea, no vivir con el trauma. Yo lo que empecé diciendo es que no hay relaciones tóxicas, el tóxico soy yo. Cuando me vaya, dice la literatura de nosotros, desde Alaska hasta Palermo, donde vaya va mi enfermedad. O sea, no es el lugar, no es el medio, no es la persona. Soy yo que empiezo de conflictivo, porque hay cosas que no traje de mi vida. Empiezo a tener... Los celos es el demonio. Y cuando tú empiezas a celar a alguien, empiezas... Al principio, si tú celas a tu mujer, ella piensa que no la quieres y que la estás tratando de basura. Y de repente le metes cosas y a veces termina siendo infiel, porque son cosas del demonio, los celos. Todos en México tratamos los celos como si nada, pero no los que los hemos vivido, ay, nanita, ¿no? Y más cuando acaba la relación en la mera cúspide del amor, ¿no? De los celos, ¿no? Ay, ahora quién estará sirviendo su choco crispis, ¿no? Y empiezas a recordar cuando tú llegabas, abrías la puerta y la agarrabas en la cocina con su batita y se le empezabas a levantar por atrás. Y, porque todo eso piensas, tú no piensas que en los celos alguien le está amando, piensas que alguien le está haciendo el sexo, ¿no? Porque eres posesivo. Otra. Hay una pregunta aquí que dice, mi novia se vino a vivir a casa de mis papás y me pidió que me fuera con ella a su tierra a salir de casa, pero no quiero por temor a perder mi zona de confort. ¿Qué hago? Pues todos los que viven en zona de confort, pues siempre van a tener miedo a salir adelante, porque salir de la casa de los papás, pues hay que pagar lugar donde vivir, cancha, decía Don David, dice Don David, Dios bendiga a mi papá donde quiera que esté. Hay que pagar el gas, ¿no? Hay que tener instalación del boiler para poderse bañar, hay que tener cocina, estufa, ¿no? Hay que pagar el papel con el que se limpia el trasero, ¿no? O sea, duele, ¿no? Crecer, pero por eso se llaman dolores de crecimiento. Y nadie va a querer estar a la larga con alguien que no quiere crecer, ¿no? Entonces, hay que crecer, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, a lo desconocido nada más.
¿Y cómo lo vamos a trascender? Pues enfrentándolo, nada más. Dice una pregunta: ¿por qué cuando todo va bien en mi relación quiero desnudar con otras mujeres? ¿Por qué cuando qué? Cuando todo va bien en mi relación, quiero deshonestear con otras mujeres. Ah, no, pues eso lo deja, y que me lleve yo bien con ella y me quiera dejar de ser culero deshonesto, ¿no? O sea, yo ya soy, sí, pinche, dicen las jefas de antaño, ¿no? Perro que ¿cómo dicen? Que le huele a mierda hasta la qué. Perro que come mierda aunque le quemen el hocico, o sea, perro que come mierda aunque lo atiendan bien en su casa, y es perro. Yo se lo he dicho a las mujeres para desenosarlas, no es a pesar que cuando tu marido anda de marranos porque a ti te falta algo, ¿no? Los marranos somos marranos, o son marranos, mejor dicho, ya prácticamente, ¿no? Es una manera de ser, ¿no? Y solamente lo vas a dejar de ser hasta que empieces a practicar el programa y te das cuenta que no lo que buscabas era en una mujer que te llenara, sino lo que debes de buscar, que te vaya a llenar el alma o satisfacer el espíritu, pues es Dios y la contundencia de tus hechos. No más. Dice, hay una pregunta que dice: ¿qué sugerencia me daría para dejar de ser celoso y pensar que siempre todas las mujeres me van a ser infieles? Todo el ser humano es falible, pero yo no puedo vivir con el temor. Yo no puedo vivir con el temor, ¿no? Debo de aprender a vivir con la gente como es, aceptarla como es, ¿eh? O sea, ¿a qué no debo de preocupar si los demás me fallan? Debo de preocupar no fallar yo. Y la dependencia de Dios a través del tercer paso. El tercer paso dice que debemos depender de Dios, dependencia absoluta de un poder superior. Entre más dependiente seas de Dios, como tú lo concibas, más independiente vas a ser de las dependencias perniciosas y rastreras del ser humano. Sí. Dice: ¿cómo se quita lo posesivo? ¿Cómo se quita lo posesivo? Pues no son recetas de cocina, ¿eh? Es un proceso, ¿no? O sea, yo soy posesivo. La mayor parte de la gente que somos posesivos es por nuestros temores, ¿no? Tenemos los... La terapia pues es plural, pero el tratamiento siempre tiene que ser personalizado porque todos venimos de idiosincrasias diferentes o de accidentes distintos, ¿no? A grosso modo, la mayoría de la gente que somos posesiva es porque tenemos temores, porque tenemos miedos. Yo tuve que indagar a través de este tratamiento, que nosotros vamos cada mes a las experiencias a hacer un cuarto y quinto paso, pues tuve que indagar que la situación de yo ser posesivo era por los apegos, ¿no? Desde la infancia que se me metió la soledad, de esas situaciones de no sentir pertenencia, cuando mamá sale a trabajar. Suena chistoso, pero el hecho de que mamá salga a trabajar y que tú le llores y que quieres ir con ella y ella no te lleva, te sientes desolado, ¿no? Sientes que tienes... Pues yo soy muy abrazón, no es que sea amoroso, yo soy abrazón porque soy de apegos. Yo siento que no abrazo a alguien y siento que estoy solo, ¿no? Y por eso los muñecos de peluche están de moda. Muchos piensan que es tontería. Entonces, ¿por qué es que hay gente que se duerme hasta con su pelo el muñeco de peluche? Ya las que tienen para un perro se lo compran, ¿no? Pero si es un perro de marca, mejor, ¿no? Yo creo que el perro de raza buena les quita la soledad, ¿no? Entonces, es un proceso. Hay que asistir a autoayuda, ¿no? Aquí, en esta agrupación, cada mes hacemos una experiencia que nos vamos a un lugar especial, a sacar todo el dolor que traemos desde la infancia y a tratar a través de la guía, pues un darnos cuenta, ¿no?, el porqué de las cosas. Porque la mayor parte de las cosas son consecuencias de males más profundos y la mayor parte de las cosas están en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Entonces hay que tratarlo, ¿no? Si no, busca cualquier grupo en tu comunidad. Nosotros estamos ubicados aquí en México. Y ya saben, para cualquier situación, puro WhatsApp, no entran las llamadas. 55-61-97-02-89, repito, 55-61-97-02-89. ¿Otra más? Aquí en TikTok hay una pregunta de Mariel que dice: padrino, mi esposo dejó de tomar y de fumar, de un día para otro le cambió el carácter para mal, ¿qué opina? Ah, pues es que, atrás de un enfermo alcohólico, adicto, lo que sea, hay un neurótico en potencia. Y aparte se vive el proceso de la abstinencia, porque ya no hay la muleta, ya no hay la fuga. Entonces, enfrentar la vida después de estar fugado tantos años, pues no es sencillo. Pero para eso son los grupos. O sea, en los grupos manejamos una terapia. Esto inicialmente es para dejar de beber y de drogarse. Es inicial. Pero el grupo es para encontrar una vida distinta. Aprender a vivir con tu enfermo neurótico, porque desde antes de tener contacto con el alcohol, mejor somos neuróticos. ¿Qué es un neurótico?
un cazafañas, alguien que quiere la perfección en todos los de los demás. Y se vuelve posesivo, dice segundo paso, se siente el director de la orquesta y quiere que todos actúen a como él quiere, y si no actúan a como él quiere, se enoja, se emputa, ¿no? Entonces, tiene que ir a tratamiento, ¿no? Nosotros somos de los tratamientos de grupo que somos los que pensamos a través de la experiencia que tenemos, qué es lo mejor que puede funcionar para nosotros. Hay otros tratamientos, para nosotros lo que nos ha funcionado son los 12 pasos de recuperación, ¿no? ¿Algo más? ¿Puedes despedir a la gente de TikTok, padre? A toda la gente de TikTok, ahí les mando un saludo cordial de su amigo Oscar H. El Barney. Conéctense, agréguense, apúntense, o no sé cómo se diga esa madre, a la página de YouTube. Y ahí nos estamos viendo constantemente. Acuérdense que tenemos en planes un evento para que corran el chisme, ¿no? A ver qué se da en este año. Dios los bendiga. ¿Puedo repetir su número antes de cerrarlo? 5561-970289, WhatsApp. Bien. Dice una de las preguntas: ¿cómo zafarme o cómo terminar una relación tóxica? Pues terminarla. Y ya. Eso es muy sencillo, ¿no? Es que todos pensamos, como a veces pasamos por la calle y hay un anuncio que dice sanatorio, partos y dolor. No hay dolor, es mentira. Dios, no deja de haber dolor. Todas las partidas van a ser dolorosas, ¿no? De la mejor manera que se puede terminar es hablar, ¿sabes qué? No tenemos empatía, tan tan. Pero siempre queremos terminar en un drama, siempre queremos terminar haciendo la tos. Y hay que agarrarse de Dios y apadrinarse porque es un duelo. Es un duelo, ¿no? Y todos los que vivimos duelos de ese tipo siempre, no, pero es que nadie me entiende porque lo mío fue diferente, y lo mío fue de más años. Todo un duelo es un duelo, tenga el tiempo que tenga, ¿no? Entonces, apadrínate. Otra pregunta sería, ¿cuál sería una relación para un adicto? Una buena relación, y eso yo siento que es el amor. Viste que a veces la gente se relacione y desde que tienen poquito tiempo se empiezan a condicionar. Por ejemplo, nosotros que tenemos que venir a los grupos, ni modo que encontremos una pareja que los primeros de cambio digan, no, pues yo no estoy de acuerdo con ese grupo. Pues le tienes que decir inmediatamente, pues yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Y si no estás de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo, gracias por participar, ¿no? Hasta nunca. Porque al tiempo la quieres convencer, ¿no? ¿Y cómo la vas a convencer si ella no es la enferma, ¿no? Y ella no vivió tu desmadre, y el que lo vivió fue tú, el que se tiene que convencer es tú, ¿no? Entonces, pues amarme, la persona que te ama va a amar lo que tú amas. Por eso lo decía en la media transmisión, ¿no? La persona que te ama te va a seguir así la lleves un cuartito a vivir, ¿no? Porque te ama, ¿no? Y quien no te ama te condiciona, ¿no? ¿Y cómo crees? Y ahí esto y la chingada, ¿no? Y no es porque, es que, y dice el pueblo, ¿no? Es que como está acostumbrado a otra manera de vivir, no, güey, es que no te ama. Si te madre, es más, si te amara y estuviera acostumbrada a otra manera de vivir más elevada que la tuya, te agarraría para subirte a su vida, ¿no? Entonces, no te ama. Entonces, si alguien no te ama, camina. Los saludos, padrino, para la gente antes de terminar. Dime. Edgar Santos, desde Jalapa, Veracruz, le manda saludos. Edgar Santos, a Jalapa, Veracruz, saludos. Jorge Guzmán, desde el ombligo del universo. Jorge Guzmán, el megatrooper chunga, desde el universo, aquí está sentado frente de mí. Guadalupe Hernández, de San Felipe, Guanajuato. San saludos. Felipe, Guanajuato, Guadalupe Hernández, un saludo cordial. Dice, saludos para Gerardo Guinness. Saludos para Gerardo. Damián P. Damián P. Richard H., le mando saludos. Richard H., saludos. Jonathan Rodríguez, le manda saludos. Jonathan Rodríguez, saludos. Miguel Chex, le manda saludos. Miguel Chex, saludo. Mauricio Sandoval. Mauricio Sandoval, saludos. A Álvarez, desde Guadalajara, le manda saludos. Álvarez, a Guadalajara, también aprovechando para saludar al buen Chuy, de ahí del bloque de Occidente, con el buen Julio, sus respectivos aniversarios. Felicidades por sus aniversarios. Dice Betty García, le manda saludos. Saludos a Betty García, alias La Morocco. Jacqueline Guadarrama, le mando saludos. Jacqueline Guadarrama, saludos. Zurdo 24, desde El Salvador, le mando saludos. Zurdo 24, El Salvador, saludos a toda la banda de El Salvador y Guatemala. Josué López, desde Tijuana, le mando saludos desde el grupo Rompiendo Cadenas. Rompiendo Cadenas, a Tijuana, Josué López, saludos.
Paulina Ceballos dice, un saludo para el bloque desde el bloque. Paulina, un saludo del bloque para el bloque. Mosis Medina, desde Marabatío, le mando saludos. Marabatío, Mosis Medina. Carmen Díaz dice, saludos al bloque. Carmen Díaz, gracias por tu saludo del bloque. José A, desde Tehuacán, Puebla. A Tehuacán, Puebla, saludos a José. Felipe El Pipo, desde Cosamalapan, Veracruz. Saludos a Felipe El Pipo, Cosamalapan, Veracruz, perdón. Juan Sosa. Juan Sosa, saludos. David Ramírez, le mando saludos, dice que siempre está al pendiente de las transmisiones. David Ramírez, gracias por estar pendiente de las transmisiones. Y a toda la banda que el fin de semana tuvo la convención allá en el estado de Chiapas, se ve que se puso sobrio. Yo no pude estar porque mi padre estuvo enfermo, pero chingón, ¿no? Ya habrá oportunidad de estar con el próximo evento que vamos a organizar nosotros para que tengan la pila puesta. Juan Carlos Sosa dice, padrino, te quiero hacer paro con tu visa, ¿cómo te contacto? ¿Javier qué? Sosa. Juan Carlos Sosa. Juan Carlos, mándame un WhatsApp, por favor, 55-61-97-02-89. O mándame tu Facebook, o ¿cómo te puedo contactar? Dice Jonathan Rodríguez, mándame un saludo, padrino. Jonathan Rodríguez, saludos. Felipe Trujillo dice, saludos padrino de su amigo Pipo de Cosamalapan, Veracruz. Saludos a Cosamalapan, ya lo hemos saludado. Aide Yasmín dice, saludos paino. Aide Yasmín, saludos. Señor Mayer le manda saludos. Mayer, saludos. Sergio Mayer, o Mayer, no sé quién sea. Saludos padrino desde Jalapa, desde Luis Ángel Montes. Saludos a Jalapa, Luis Ángel Montes. Denny Vicente, que siempre está al pendiente, dice, saludos. Desde Puebla, un gustazo conocerlo en persona. A Puebla, Adel Vicente, saludos. Isaac B, saludos padrino, me encantan tus videos desde el Estado de México. Saludos a todo el Estado de México, Isaac. Y Ramón Gómez dice, saludos de Luisiana. Saludos a Luisiana, saludos al Norte Carolina, el nuevo bloque que están abriendo allá, capitaneados por mi amigo Hugo Hernández. Saludos al bloque también de Chicago. Saludos a toda la banda, a todos radio escuchas o cibernautas, no sé cómo se llamen, acuérdense que yo voy al... Saludos donde quiera que se encuentren, ¿no? Agradeciendo de antemano las transmisiones que siguen. Somos gente que tratamos de dar lo mejor, lo volvemos a decir, no se enojan, no soy profesional. ¿En dónde aprendiste tanto? De tantas pendejadas que he vivido en la vida, hoy son parte de mi experiencia que por la gracia de Dios puedo transmitir y ojalá y te sirva de algo. Te voy a decir algo que siempre decimos, si te sientes mal, si te sientes incómodo, triste, disfrútalo, porque también el dolor se va a ir. Pero si te sientes en una encrucijada sin salida, pues mándame un WhatsApp, ¿no? Aquí hay café todas las 24 horas, aquí somos camaradas, aquí te vamos a apapachar, te vamos a consolar, y ya que estés consolado, te vamos a decir, ya chinga a tu madre, ya levántate y sal a triunfar a la vida, pinche comiserado de mierda. No vas a pensar que porque perdiste una vieja se acabó el mundo, ¿no? La vida, si Dios no se enoja por la gente que se va y que se muere, ¿quién eres tú para enojarte? La vida continúa, ¿no? Entonces aquí estamos, ponte la pila y ya no estés de pinche comiserado, que no hay un lugar donde puedas estar en paz y que estás solo, solo la madre, ya no estás solo, ya déjate de comiserar, la pinche ayuda no va a llegar a la depresión de tu comunidad, ¿eh? Busca un grupo, busca gente afín, busca gente, siempre hay una solución, hay una esperanza, no te lo hablamos al peso de la palabra, te lo hablamos con los hechos. Somos gente que defendimos a la gracia de la locura y de la muerte, nuestra enfermedad, nuestra adicción, nuestro alcoholismo. Pero el día de hoy, por la gracia de Dios y la ayuda de estos grupos, estamos de pie y simple y sencillamente queremos transmitirte esta experiencia, que llegues al otro lado del puente.